Ariom, prepárate para comenzar. Adopta una asana de meditación cómoda con las manos sobre las rodillas, dedo índice sobre la base del pulgar, con palmas, ya sea hacia abajo en Gyan Mudra o hacia arriba en Chin Mudra. La columna y la cabeza en una línea y los ojos suavemente cerrados. Y por unos momentos toma conciencia de la posición del cuerpo. Recorrelo desde los dedos de los pies hacia el tope de la cabeza, percibiendo cada parte del cuerpo. Y mentalmente relaja cualquier tensión que encuentres. Visualiza el frente del cuerpo en la posición en la que estás como si te vieses en un gran espejo. Y enfoca tu atención en la respiración natural a través de las fosas nasales. Simplemente observa la entrada y la salida espontánea de la respiración. Lleva la conciencia al entrecejo. Visualiza un punto de luz o la llama de una vela. Preparándote para entonar tres veces el mantra Om. Inhala. Bienvenidas, bienvenidos a la clase de hoy. Y voy a hablarles un poquito sobre el estrés en los niños. Los niños también se estresan, al igual que los adultos. Muchas veces cuando son muy pequeños no lo pueden eh, expresar, no lo pueden poner en palabras, pero eso no significa que no lo... Que no, que no lo padezcan y en ocasiones hay algunas cuestiones psicosomáticas que se vinculan con el estrés, como el tartamudeo, como eh, irritabilidad, etc. Eh, los factores de estrés en los niños, principalmente, el principal factor son los padres. Esto no es para echar culpas. Eh, pero sí como para que podamos ir tomando conciencia de a poco, ¿sí? Eh, ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, depende de las circunstancias, ¿no? Eh, pero muchas veces eh, los padres, de manera inclusive sin inconsciente, subconsciente, sin intención, los presionan mucho eh, en el colegio, por ejemplo. O depositan en los niños sus propias aspiraciones que no han podido realizar eh, y los presionan en ello. Eh, el ritmo de vida, el ritmo de vida competitivo, eh, el colegio apuntado a la consecución de logros, a la competencia, eso genera un gran estrés en los niños. Eh, niños que crecen en hogares... Eh, que tienen problemas, ya sea de violencia, separaciones, etc. ¿no? Las situaciones de crisis también impactan en los niños, al igual que impactan en los adultos, aunque sea de diferente forma. Lo que tienen los niños es, eh, ellos están creciendo, entonces tienen muchísimo más, tienen un umbral mucho mayor que los adultos. A, al estrés, ¿sí? Pero eso de nuevo no significa que no sea algo que en algunas circunstancias no los afecten. Eh, los niños también captan la vibración que se vive en el hogar. Si los adultos están estresados, por más que los críen con amor, por más que, que no haya ningún eh, componente de violencia o algo muy, muy pesado en el hogar, si las familias y si los padres están estresados, sufren de ansiedad, el niño lo va a captar, aunque no sea de manera intelectual, de alguna manera lo va a captar. ¿sí? Eh, este estilo de vida que llevamos eh, genera un impacto. Corre el adulto, corre el niño. Eh, ¿no? Muchos de ellos... Eh, desde, desde muy pequeños, eh, levantándose muy temprano a la mañana, haga frío, haga calor, para ir a la guardería, para ir al jardín, estar todo el día ahí, estar mucho tiempo fuera de la casa, poco tiempo con los padres. Eh, y esto de vivir con el reloj todo el tiempo, todo el tiempo, o sobrecargarlos de actividades todo el día en el colegio y además varias actividades más inclusive los fines de semana que no tengan tiempo de aburrirse que no tengan tiempo de jugar en libertad eh, no eh, esto impacta en ellos eh, y ahora ¿qué, qué podemos hacer al respecto bueno por un lado ir tomando conciencia de cómo es nuestro estilo de vida y si hay algo que podemos ir ajustando o no eh, y por otro lado, eh, cuando los niños son pequeños, eh, no es necesario que hagan yoga cuando son muy chiquitos. Pero lo importante y lo que uno puede hacer es crear un entorno eh, más armónico en el hogar, en la familia. Eh, es importante que el adulto sea el que practique yoga. Y eso, esa, esa mayor tranquilidad, ese mayor bienestar, lo va a trasladar naturalmente, lo va a, de alguna manera, contagiar eh, hacia los otros miembros de la familia. Y luego, cuando los niños son más grandes, sí, es muy, muy positivo eh, la práctica de yoga, siempre si ellos quieren, ¿sí? Eh, es importante que el yoga no sea algo impuesto. Porque si es algo impuesto, eh, lo más probable es que lo rechacen en algún momento, ¿sí? Entonces, es algo que tiene que ser realizado porque quieren hacerlo. Eh, y la edad ideal para que comiencen con la práctica de yoga es alrededor de los 7, 8 años. Antes, es importante el entorno. No les va a hacer mal si hacen asanas. Eh, Operan más cuando son más chiquitos. Pero la edad ideal son los 7-8 años. Esa es una edad muy importante en donde hay, una, hay un despertar eh, hormonal. ¿sí? Hay un cambio a nivel glandular alrededor de esa edad. Eh, los niños pequeños tienen muy activa la glándula pineal que es una glándula que está vinculada con la intuición, con la conexión con estados elevados de conciencia. Los niños se caracterizan por poder extrovertirse e introvertirse con mucha facilidad. Eh, y eso a medida que uno va creciendo, se va perdiendo. Esa glándula se va envejeciendo y empieza a ganar preponderancia la glándula pituitaria, que es la que va preparando el cuerpo para el despertar de la pubertad. ¿sí? Eh, y cuando los niños comienzan a practicar yoga alrededor de los 7-8 años, que es la edad en donde empiezan a suceder esos cambios internos, <coughs> se consigue que la glándula pineal se mantenga joven, eh, sana, sana, mejor dicho, por más tiempo lo cual genera un retraso ¿sí? en eh, todo este desarrollo hormonal. ¿Por qué? Porque muchas veces hay un despertar físico que no está acompañado del desarrollo psicológico, y eso genera conflictos internos. Entonces, eh, al mantener a la glándula pineal despierta por más tiempo, y la glándula pituitaria, eh, que... que se desarrolla un poquito después, lo que se genera es que se da tiempo al desarrollo psicológico del niño para que tanto lo físico como lo mental vayan parejos, ¿sí? Bien, esta es la explicación de, bueno, los beneficios de empezar con la práctica de yoga alrededor de los 7, 8 años. En la India, en la antigüedad, en la época védica, se los iniciaba a los niños en yoga a esa edad y se les enseñaban Prácticas puntuales. Una es el Gaya Trimantra. Eh, lo, he, lo, he, lo he guiado en el curso de nivel inicial, en las cápsulas yógicas. Lo van a encontrar en Satiranda Yoga a nivel inicial. Eh, bueno, el Gayatri Trimantra luego les enseñaban Surya Namaskar, saludo al sol y Nadi Yodana. Pranayama, que es la respiración alternada, ¿sí? Como son las tres prácticas más importantes para los niños de esa edad, para que realicen todos los días, ¿sí? Que se las aprendan y las realicen todos los días, no necesariamente en el aula donde se va a tomar la clase de yoga. Es como, perdón, se busca que se genere un hábito así como uno se levanta a la mañana y se lava los dientes bueno también hace yoga unos pocos minutos eh, pero todos los días la calidad la, la regularidad es mucho más importante que la cantidad después hay otras prácticas hay yoganidras especialmente diseñados para niños la práctica de meditación también se adapta para los niños eh, etcétera, sí, para los niños más pequeños, las asanas con juegos, determinados juegos. Eh, pero bueno, eh, resumiendo, es importante que nos volvamos conscientes como adultos de que ellos también sufren del estrés y que es importante que seamos más conscientes nosotros y que vivamos mejor nosotros. Y si vivimos mejor nosotros, lo vamos a trasladar a ellos, ¿sí? Eh, y también eh, esto de eh, poder, poder poner el, el foco en el bienestar, en, en la felicidad. Y no tanto, esto depende un poco cada familia y cada contexto, ¿no? Pero no tanto en la competencia, ¿sí? En, en lo académico, estudiar, sí, pero no eh, ir a un extremo donde el niño se sienta totalmente abrumado, sino que, que tenga una, un estilo de vida equilibrado, donde tenga tiempo para el juego, donde estudie, sí, eh, y, y bueno, y esto, la importancia de no poner en ellos nuestras expectativas, ¿no? Lo que nosotros hubiésemos querido hacer. Ellos tienen su camino. Su amisa Tiananda dice que eh, le dice a los padres que recordemos que los niños, el cuerpo del niño eh, viene de, de uno, pero el alma, uno no sabe de dónde viene. El alma no nos pertenece. Y ese niño, con esa alma, tiene un camino que puede ser muy distinto del de los padres. ¿Sí? Eh, y bueno, y si eso se, se, se puede tener en cuenta y se respeta, eh, los niños se desarrollan con mayor felicidad. no Esto, sobre todo cuando son un poquito más grandes. Hubo un caso, esto voy a poner un ejemplo, hay miles, pero para poner un ejemplo, eh, de un niño eh, que tenía varios tics nerviosos. Y. Una trabajadora social lo fue a ver y, e indagando en la familia y en su contexto. Eh, esto fue en Estados Unidos. Eh, encontró que el niño tocaba muy bien el piano. Y encontró también que eh, a él le gustaba la música moderna. Pero tocaba música clásica. ¿Por qué? Porque la mamá quería que toque música clásica. Eh, entonces, y él tenía un vínculo muy unido con su madre. Eh, entonces, él quería una cosa, pero no lo hacía porque sentía que si no, iba a fallarle a su mamá, que quería que toque música clásica. Entonces, se generaba un conflicto que daba lugar a los tics nerviosos. En cuanto el niño empezó a tocar música, la música que él quería, se fueron los tics. ¿sí? Esto es un ejemplo nada más, ¿no? De la importancia de poder mirarlos, escucharlos y darles lugar, que ellos el camino lo van a encontrar. Bien, suficiente por hoy de, eh, de charla. Por supuesto que todo esto es más fácil decirlo que, que hacerlo, pero bueno, eh, creo que es importante ser más conscientes de el mundo. Que está, cómo estamos viviendo, ¿no? el mundo que estamos creando. Eh, bien, ahora vamos a comenzar con la parte de asanas. Piernas estiradas, isquiones bien apoyados, columna erguida, hombros y brazos relajados. Y van a imaginar que tienen una soga delante del cuerpo. A medida que inhalen, eleven el brazo derecho bien estirado, agarren una soga y al exhalar, tiren de la soga. Siempre respiren por nariz. Inhalen, eleven el izquierdo, agarren la soga, exhalen, tiren de la soga sin mover el tronco, pero el brazo sí, al máximo. Inhalen dos, eleven el derecho. Exhalen. Inhalen izquierdo. Exhalen. Tres. Inhalen derecho. Exhalen. Inhalen izquierdo. Exhalen. Cuatro, inhalen derecho. Exhalen. Cuatro, inhalen izquierdo. Exhalen. Cinco, inhalen derecho. Exhalen. Inhalen izquierdo. Exhalen. Seis. Inhalen derecho. Exhalen. Inhalen izquierdo. Exhalen. Siete, inhalen derecho. Exhalen. Inhalen izquierdo. Exhalen. Ocho, inhalen derecho. Exhalen. Inhalen izquierdo. Exhalen. 9. Inhalen derecho. Exhalen. Inhalen izquierdo. Exhalen. 10. Inhalen derecho. Exhalen. Inhalen, izquierdo. Exhalen. Relajen. Apoyen por un momento las manos atrás. Cierren los ojos. Observen por un instante las sensaciones. Y la siguiente práctica se las voy a mostrar con los isquiones bien apoyados. Es una torsión. Es así. Yo tengo el cable, ¿no? Pero el brazo va derecho. Si no llegan al pie, agárrense de la pierna, ¿sí? Y giren bien el tronco mirando para atrás. En el centro los brazos en cruz y cuando van atrás el brazo en la misma línea, ¿sí? Me pongo de costado, el brazo en la misma línea que el hombro, ¿sí? O sea, están las palmas enfrentadas y giran y sigue igual. Digo esto porque a veces veo algo rarísimo que es esto. Me parece súper complicado, pero lo veo bastante seguido, ¿sí? Bien, entonces isquiones bien apoyados, piernas separadas en una B corta, no hace falta que sea mucho, estiren los brazos, inhalen, al exhalar mano izquierda al pie o pierna derecho y miren para atrás, inhalen al centro, exhalen, mano derecha hacia la pierna izquierda. Mirada hacia atrás. Inhalen al centro. Exhalen, lado derecho, dos. Inhalen al centro. Exhalen, lado izquierdo. Centro. Lado derecho, tres. Centro, lado izquierdo. Centro. Lado derecho, cuatro. Centro, lado izquierdo. Centro. Lado derecho, cinco y última ronda. Centro. Lado izquierdo. Centro. Relajen los brazos apoyando manos atrás. Acerquen las piernas. Cierren los ojos. Observen por un momento las sensaciones. Y la siguiente asana se las voy a mostrar. Incluye cuclillas. ¿sí? Si hay alguien que tiene lesiones, rotura de ligamentos, de meniscos o artrosis que le genere mucho dolor en las rodillas, esta omítala. Se las muestro una vez. Primero van a partir de cuclillas con talones apoyados. Si no se apoyan, pueden poner dos almohadones debajo de talones y las manos sobre empeines con los cuatro dedos hacia adentro y pulgares hacia afuera. Esta es la posición, ¿sí? Y ahora me saco el headset y la muestro. Bien, esa es la asana. Es importante que no suelten los empeines. Si no se estiran del todo las rodillas, no importa, pero no suelten empeines. Con las manos van a empujar un poquito el tronco hacia las piernas. Bien, entonces armen cuclillas. Manos sobre empeines con los cuatro dedos para adentro y pulgares hacia afuera. Al inhalar abran el pecho, miren un poco hacia arriba. Y al exhalar, eleven caderas frente hacia rodillas hasta donde lleguen. Inhalen, vuelvan a cuclillas, pecho abierto, mirada hacia arriba. Exhalen, vuelvan a estirar las piernas. Inhalen tres. Exhalen tres. Inhalen cuatro. Exhalen cuatro. Inhalen cinco. Exhalen cinco. Inhalen, vuelvan a cuclillas. Despacito apoyen manos atrás, apoyen glúteos, estiren las piernas, sacúdanlas un poco si lo necesitan. Cierren un momento los ojos, observen las sensaciones. Y luego pónganse de pie, les voy a recordar, he capada una asana de equilibrio. No me llega el cable para mostrarla con headset. Primero lo, la voy a mostrar cómo es y luego las adaptaciones en el caso de que eh, no puedan hacer la versión tradicional. Bien, ahí fui de mayor a menor dificultad. Las palmas, los brazos o en el centro o elevados, eso es como ustedes prefieran. Entonces, pies juntos, ojos abiertos, enfoquen la vista en un punto, peso a la planta del pie derecho y levanten la pierna izquierda y acomodenla y luego acomoden los brazos y mantengan respiración normal. Si pierden el equilibrio, vuélvanlo a armar. Despacio desarmen, repartan el peso en ambas plantas, relajen los brazos y hagan lo mismo del otro lado. Y mantengan. Despacio desarmen, repartan el peso en ambas plantas, relajen brazos, cierren un momento los ojos, registren qué generó esta asana de equilibrio. Y la siguiente práctica triconasana, eh, la voy a mostrar, hoy la voy a mostrar con piernas. Estiradas, pero si les resulta difícil, la pueden flexionar un poco. Entonces, pies separados, todo lo que puedan, pero que mantengan la estabilidad. Estiren brazos en cruz, el pie derecho se abre bien hacia el lado derecho, inhalen y al exhalar, lleven la mano derecha sobre el empeine derecho o un poquito atrás del pie. Y miren, los dedos de la mano izquierda respiren normal. Inhalando vuelvan al centro, de, cierren el pie, abran el izquierdo y al exhalar hagan lo mismo hacia el lado izquierdo y mantengan. Inhalando, vuelvan al centro, relajen brazos, acerquen los pies, cierren los ojos un momento, observen. Y luego acuéstense boca arriba, les guío, la, la última asana. Por un momento sientan los puntos de apoyo del cuerpo contra el suelo. Y luego flexionen las rodillas apoyando la planta de los pies, con los pies separados el ancho de caderas, los brazos bien cerca del tronco, con palmas hacia abajo. Inhalando, eleven las caderas todo lo que puedan, levanten bien el tronco, abran bien el tórax y si llegan sin esfuerzo, tómense de los tobillos o si no, entrelacen dedos de las manos debajo del cuerpo y mantengan respirando más profundo con conciencia de ese estiramiento anterior. Suelten las manos y al exhalar apoyen vértebra a vértebra la espalda. Otra vez inhalando, vuelvan a elevar las caderas yendo a Kandarasana y vuelvan a mantener respirando más profundo. Exhalen y desciendan. Última ronda. Inhalen. Mantengan. Exhalen y desciendan. Estiren las piernas. Relájense en Shavasana. Con los pies separados un poco más del ancho de caderas. Los dedos de los pies ligeramente hacia afuera. Brazos a los lados con palmas levemente hacia arriba. Tronco y cabeza en línea. Y ojos suavemente cerrados. Y por unos momentos simplemente percibí cómo está el cuerpo luego de la práctica de asanas. Observa también cómo está el prana. Y enfoca tu atención en la respiración espontánea natural en el abdomen. Y simplemente observa ese movimiento que se genera con cada respiración natural. Continúa con la conciencia en la respiración natural en el abdomen por unos momentos más. Deja la conciencia de la respiración. Vuelve a tomar conciencia de todo el cuerpo, de pies a cabeza. Y por un costado del cuerpo, sentate para seguir con pranayama. Sentate cómodamente. Columna y cabeza en una línea, hombros y brazos relajados, ojos suavemente cerrados. Busca estar cómoda, cómodo en la posición y enfoca tu atención en la respiración natural, en las fosas nasales. Y establece el ritmo respiratorio. Inhala en un tiempo y exhala en el doble. Por ejemplo, inhalas contando mentalmente hasta tres, exhalas contando hasta seis, o lo que te resulte confortable. Y manteniendo ese ritmo establecido, lleva la mano derecha frente al rostro, dedo índice y mayor en el entrecejo, deja esos dedos ahí, el pulgar tapa la fosa derecha, exhala todo el aire por la izquierda, para luego comenzar inhalando por la izquierda. El dedo anular la tapa y exhalas por la derecha. Inhalas por la derecha, tapala, exhalas por la izquierda. Esa es una ronda. Continúa hasta que te pida de finalizar. total conciencia de la respiración por cada fosa nasal. Cuando exhales por la izquierda, finaliza la práctica y respira libremente por ambas fosas. Y la siguiente práctica, Brahmari, la voy a mostrar una vez. Siempre se respira por nariz y es así. Mm. Conta diez rondas de Bramari. Al finalizar, mantené los ojos cerrados y percibí las vibraciones generadas por esta práctica. Y luego prepárate para una práctica de meditación. Podés permanecer en esa asana, podés reacomodarte o podés estirar las piernas, moverlas un poquito y volver a la posición. Recordá que es mejor estar sentado sobre un almohadón con los isquiones bien apoyados, manos sobre las rodillas, chino guía mudra como al inicio. Columna y cabeza en una línea y ojos cerrados. Toma conciencia de todo el cuerpo en la posición en la que estás. Visualiza el frente del cuerpo en la posición exacta en la que estás como si te vieses en un gran espejo. Imagina que tu cuerpo es un árbol, que las piernas son las raíces arregadas a la tierra, el torso es el tronco, la cabeza y los brazos, las ramas. Toma conciencia de todo el cuerpo, de la quietud, de la estabilidad del cuerpo, como si fuese un. Un árbol. Y en esa quietud sentí el movimiento natural de la respiración pasar por las fosas nasales. Ahora lleva la conciencia a los sonidos externos. Escucha los distintos sonidos sin identificar el origen. Move la mente de un sonido a otro sin preguntarte de dónde vienen, como si tus oídos fuesen radares que los captan. Escúchalos todos. Mantener la mente extrovertida, enfocada en los sonidos y en nada más. Ahora deja los sonidos y vuélvete consciente de los puntos de contacto de la piel con la ropa. Sentí el contacto de pies y piernas contra el suelo. El contacto de pies y piernas entre sí. Sentí el contacto de las manos con las rodillas. Y de los dedos entre sí. Sentí el contacto del labio superior con el labio inferior. Sentí el contacto de los párpados entre sí. Y lleva la conciencia al espacio que está frente a los ojos cerrados. Achida cash al espacio de la mente. Observa ese espacio como si vieses una pantalla. Y solo tenés que registrar los pensamientos espontáneos. No pienses en nada a voluntad. Solamente observa y registra, toma nota de aquellos pensamientos espontáneos que aparecen. Y luego se van. Y tenés que observar sin involucrarte. No rechaces nada, no te identifiques con nada. No lo sigas, solamente observa como un testigo silencioso. La actitud del drashta, del observador. Observa con indiferencia. Continúa observando. Sé consciente de aquella parte de tu mente que observa. Continúa observando. Conciencia e indiferencia. Observá con total imparcialidad. Cuando puedes observar sin interferir, la mente se libera de muchas tensiones. Este es el cultivo de la actitud drashta, el testigo silencioso. Una técnica muy efectiva para manejar los disturbios mentales. Solo observa, no reacciones no sos tus pensamientos Los pensamientos llegan, se van como las nubes en el cielo Da igual si son positivos o son negativos. Observalos de la misma manera. Ahora deja la conciencia de los pensamientos y volví a tomar conciencia del cuerpo, de la posición en la que estás. Sentí el peso de las piernas contra el suelo. Realiza una respiración más profunda y lenta. Escucha los sonidos externos, identifícalos para exteriorizar la conciencia. Lleva la conciencia al entrecejo. Visualiza un punto de luz o la llama de una vela, preparándote para entonar tres veces el mantra Om y Om Shanti. Inhala. Oh Harium. Harium tatsat. con ojos cerrados froten las palmas generando calor y lleven el centro de las palmas sobre los ojos y ahí los pueden abrir o pueden repetir esto algunas veces más Hasta la próxima clase. Harion.